Suave, suave. 3 de 5. Suave, le grita Max. La voy a cobrar. Adentro. Ahora sí, el próximo tiro puede ser para empatar. 4 de 7. Tranquilo, Nicolás. Acordate que no tenés presión de tiempo. Adentro y esto está empatado. Si con una más. Ya está, Rafa. Se define. Gana Nico. ¡Ah! A la trompa le tiró. Se fue penal. Y está cumplido el desafío. Es Nicolás quien va a parar al casillero número 54. Nico, vení conmigo. Y atrás viene la Oca, muy contenta. Vengan los dos. Vení, Nico. Estabas en el 41. Fuiste desafiado. Fui, otra vez. Maxi apostó 4.000. ¿Para qué? Para llegar al 45 y hacer esto. 1, 2, 3, 4, 45. Oca y reoca al 54. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estamos, casillero número 54, y esto comienza a definirse poco a poco. Estamos nada más que a 9 casilleros de la victoria. Pero ojo, acá no está nada decidido. No quiero que sea un presagio, pero tengo que explicárselos. Nico puede volver a ser desafiado y volver, vaya a saber a qué casillero. Señoras y señores, hay mucho más del gran juego de la Oca esta noche. Sofi, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Estoy acá. Claro, si está el lanzador de dados. Claro, quien fue desafiado es quien sigue para tirar los dados, para echar la suerte. Así que los vamos a tirar todos juntos. ¿Te parece, Nico? Denme suerte que anda la parca ahí, ¿sabes qué? ¿Estás recuperado? Más o menos. Más o menos. Vos respirá, porque ahora lo que puede suceder... De todo puede suceder. Es que los dados te jueguen una mala pasada. ¿Por qué dice eso Sofía Romano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? A solo 4 casilleros. Ahora sí. Ahora sí que estoy contento. Ahí nomás, mirá. Ahí nomás, Rafael. ¿Sí? Es nomás. Acá nomás. Tranquilo, ¿no más? Parca, tranquilo. Y además arreglé con la producción. Si no me llevo un participante, hoy me lo llevo a Tommy en la silla. Sí, no, sí, sí, no, sí, 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 sí. No, Parca, éramos amigos. No, 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 no. Seguimos siendo amigos. Yo te llevo para allá nomás para poder cobrar el sueldo. Un paseo y me traes. No te prometo nada, Tommy. Estamos a 9 casilleros de la victoria, pero a solo 4 casilleros de la Parca. Si Nico saca 4, Sofi... Tiene que volver a empezar, Rafa. Lo que sería horrible. O lo que sería horrible remontar todo esto. Sería horrible para este hombre. Vamos a ver qué pasa. Que no, dice Sofi atrás de cámara. Toda la banda está deseando que Nico pase la muerte. Sí. ¿Pasará la muerte? Puede pasar la muerte y también, Rafa, con esta tirada de dados, puede llegar a ganar el gran juego de la Oca. Porque el casillero 54, si saca 11 o 12, sí, ahí está. Ahí está. El 63. Miren cómo está todo el estudio. Alta tensión en el estudio de la tele. Todo el mundo pendiente de lo que pase con este lanzamiento de dados. Acá se define, no se define, Nico vuelve a empezar, Nico gana. ¿Qué pasará? Nico lo dirá. ¿Estás preparado, Nico? 9, 10, 11 o 12, Nico gana. 4, Nico muere, empieza a jugar de vuelta. Este no es mi negocio, es negocio de Romano. Mirá qué fácil, Villanueva.
Me la banco. ¿Estás preparado, Nico? Vamos arriba. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡11! ¡Vamos! ¡Corriendo! Los demás participantes, por favor. Que se arrimen Tiago, Flor y Maxi. Vamos a celebrar esto todos juntos. Vengan acá. ¿Y qué premio se llevó, Rafa? 45.000 pesos para Nico. Nada más y nada menos que 45.000 pesos se lleva Nico para su casa. Nico, felicitaciones. Gracias, Flor. Gracias, Tiago. Gracias, Maxi. Muchísimas gracias por venir, por participar, por ponerle onda al programa. Felicitaciones, Nico. Venga, compañera. Venga, que llegamos al final de un nuevo programa. Venga, Tommy, cómo no. Llegamos al final de un nuevo programa del Gran Juego de la Oca. Qué lindo que pasamos. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado en este juego, que es el Gran Juego de la Familia. Es el Gran Juego de la Oca. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, Rafa. Muchísimas gracias a todos. A ustedes por la compañía de siempre y a toda esta gente por hacer posible que pasemos este rato maravilloso. A cada uno de ellos, muchísimas gracias. Nos vemos aquí en la tele, Nico. Venga, dentro de 7 días para seguir compartiendo la emoción de estar juntos. Chao, gracias. Ministerio de Salud Pública y Presidencia apelarán este lunes contra el fallo que suspendió la vacunación anti-COVID a menores de 13 años. Buscan llegar con la mejor argumentación posible para que el resultado se pueda dar vuelta frente al Tribunal de Apelaciones. Los funcionarios bancarios paralizarán actividades este lunes en el departamento de Canelones y el martes en Montevideo. La medida es en reclamo por la renovación del convenio colectivo. El sindicato asegura que no se afectará el pago de salarios ni de jubilaciones. 2 hombres fueron imputados por abuso sexual agravado contra una niña de 11 años en el departamento de Rivera. La denuncia había sido presentada en 2020 por el propio jefe de policía del departamento, Ricardo Pereira. Nacional se impuso 3-1 frente a Plaza Colonia en el Gran Parque Central con goles de Leo Coelho y Alfonso Treza. Con este resultado, el equipo tricolor sigue como líder en el torneo intermedio y en la tabla anual. Unas 400 personas quedaron varadas sobre autos, micros y camiones en la ruta internacional que une Argentina con Chile por Mendoza, a consecuencia de un intenso temporal de nieve y viento blanco. El operativo de rescate se vio complicado porque 2 camiones de carga se rozaron, quedaron cruzados sobre el camino y cortaron el paso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a esta edición dominical de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les proponemos comenzar a desarrollar las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos allí en los principales avances que el Ministerio de Salud Pública y Presidencia apelarán este lunes contra el fallo que suspendió la vacunación anti-COVID a menores de 13 años. Buscan llegar con la mejor argumentación posible para que el resultado se pueda dar vuelta frente al Tribunal de Apelaciones.
Si bien el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el martes para presentarse ante el Tribunal de Apelaciones, lo hará este lunes. Las fuentes oficiales, consultadas por Telenoche, dijeron que se presentará un alegato sólido y contundente en el que trabajaron los equipos jurídicos de Presidencia y el Ministerio de Salud Pública, que son coordinados por el prosecretario de la Presidencia, el doctor Rodrigo Ferrés. Una vez que la apelación del Ejecutivo sea presentada, el juez Alejandro Recarey, responsable del fallo, lo trasladará a la contraparte y luego elevará nuevamente un expediente al Tribunal de Apelaciones. Este será el que definirá si confirma o revoca el fallo que determinó la suspensión de la vacunación en niños contra COVID-19 menores de 13 años. El viernes, en un comunicado, el magistrado defendió públicamente su fallo y dijo que no incursiona en cuestiones científicas ni es un atentado a la libertad de vacunación. Conocido su pronunciamiento, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el fallo de disparate, al tiempo que distintas sociedades científicas lo criticaron y reafirmaron las evidencias científicas internacionales que avalan la eficacia y seguridad de las vacunas utilizadas en nuestro país. En estos días, el pediatra, infectólogo y director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, Álvaro Galeana, defendió la vacunación contra COVID-19 en niños y dijo que está comprobada su eficacia. Sí, a mí me preocupa. De todos modos, yo creo que hay que aclarar que no existe, después de todo esta especie de teleteatro que se ha hecho vinculado a la vacuna, cuando los argumentos que se dan es por qué se suspende la vacunación, no es ni porque la vacuna tenga efectos nocivos, nadie ha comprobado eso, nadie ha dicho y confirmado eso, ni que haga daño la vacuna, ni que tenga efectos nocivos, ni que tenga sustancias nocivas, ni nada de eso. Lo único que realmente aparentemente pueden demostrar es que era un problema administrativo, que es el contrato. Entonces, si la gente razona, el razonamiento es un problema administrativo, no es un problema. Las vacunas que se dan en nuestro país son todas, absolutamente todas, seguras. Avanzamos en otros temas. Los funcionarios bancarios pararán actividades este lunes en el departamento de Canelones y el martes en el departamento de Montevideo. La medida es en reclamo por la renovación del convenio colectivo. Desde el sindicato aseguraron que no se afectará el pago de salarios ni de jubilaciones. Los empleados bancarios reclaman incorporación de personal y ajuste salarial sin pérdida del poder adquisitivo. Desde la semana pasada realizan paros regionales que este lunes y martes afectarán la operativa en Canelones y Montevideo. Las movilizaciones consisten en un paro en las últimas 2 horas de la jornada, con cierre de caja a partir de las 16 horas. Se van a hacer asambleas en cada uno de los lugares de trabajo para sensibilizar a la población y a los compañeros sobre la problemática que estamos llevando. La medida abarca a los bancos República de Seguros Hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda. En función de las negociaciones con el Poder Ejecutivo podría haber más movilizaciones. El gobierno nos propuso una renovación del convenio con ajuste por debajo de la inflación, lo cual genera una pérdida de salario real de los trabajadores bancarios. Todo esto en un contexto en el cual las empresas, todos los bancos están dando ganancias, el país está creciendo, no parece atinado que los trabajadores, que son los que generan esas ganancias, estén perdiendo salario real. Los acuerdos salariales en COFE y del Gremio de la Enseñanza acercan la posibilidad de cerrar la negociación. Pese a los paros, no se afectará el cobro de jubilaciones y salarios. En otros temas, un posible hackeo afectó los datos de al menos 84 mil pasaportes electrónicos, pero las autoridades todavía no determinaron el origen ni el alcance de la intrusión. El ataque fue en octubre de 2020 y se detectó en diciembre de ese año. Los datos surgieron de un pedido de informes realizado por la senadora Frente Amplista Silvia Anane en abril del 2021, cuya respuesta llegó en los últimos días. Todavía lo estamos analizando porque trae bastante información. Nosotros habíamos hecho un montón de preguntas porque era un tema muy delicado, que tenía que ver con el hackeo que sufrió la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, una de las bases de datos de identificación civil. No sabíamos cuál porque no se había informado.
Hicimos un montón de preguntas, cómo se había atendido el incidente de seguridad, con qué categoría, con qué severidad había sido clasificado, si se había informado a lo que se llama CERT-UI, que es la parte de AGESIC que se encarga de la seguridad informática. AGESIC es la agencia de gobierno para la sociedad de información, o sea, quien se encarga de la implementación de gobierno electrónico en el país. ¿Quiénes estaban responsables? ¿Cómo se habían, cuáles eran las acciones de mitigación para que esto no volviera a ocurrir, que se habían implementado? En fin, una serie de preguntas, algunas de orden bastante técnico, para poder entender cuál había sido la gravedad del problema. El ataque ocurrió durante el 2020. Con respecto a la información que fue hackeada, el Ministerio del Interior respondió que se trató de datos de pasaportes. Los atacantes informáticos accedieron a nombre, dirección, foto y firma de 84.001 pasaportes. La legisladora manifestó estar muy preocupada por esta situación. El Ministerio del Interior, en tanto, aseguró que el informe de CERT-UI indica que no se pudo determinar si se extrajo o no la información. Es decir, que una situación es que los presuntos hackers hayan accedido a los datos de los pasaportes y otra es que los hayan podido extraer. No se pudo determinar tampoco si esa situación irregular fue externa o no a la Dirección de Identificación Civil, aseguraron desde la cartera a Telenoche. Avanzamos en otras informaciones. Dos hombres fueron imputados por abuso sexual agravado contra una niña de 11 años en el departamento de Rivera. La denuncia había sido presentada en 2020 por el propio jefe de policía del departamento, Ricardo Pereira. En enero de 2020, el jefe de policía de Rivera, Ricardo Pereira, recibió información sobre una niña de 11 años que mantenía un vínculo con un hombre de 48. Según la información policial, el hombre pasaba a buscar a la menor por su casa y la llevaba a la estancia donde trabajaba. En varias oportunidades, la niña quedó a dormirse en el lugar. A raíz de esa información, la policía montó tareas de vigilancia y pudo comprobar que el hombre efectivamente tenía una relación con la niña. Sin embargo, no fue hasta el 6 de julio pasado que personal policial pudo detener al hombre, que se había trasladado a territorio brasileño. Al día de hoy, el hombre cuenta con 51 años y fue imputado por dos delitos de abuso sexual agravado. Cumplirá 90 días de prisión preventiva hasta que se celebre un juicio oral en su contra. Por otra parte, la justicia imputó a un hombre de 27 años, que también abusaba sexualmente de la menor, al día de hoy de 13 años. En este último caso, la justicia llegó a un juicio abreviado y el hombre fue condenado a 4 años y 7 meses de prisión. Una mujer policía denunció por abuso sexual a un capitán de la Guardia Republicana. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Políticas de Género del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior confirmó la denuncia, pero no realizó ningún tipo de comentario, dijeron a Telemundo fuentes de esta cartera. Un capitán de la Guardia Republicana intentó abusar sexualmente de una alférez días atrás en la sede de la Guardia Republicana, ubicada sobre la avenida José Pedro Varela. El hecho ocurrió en la zona de alojamiento de oficiales. Allí el capitán y la alférez quedaron a solas y fue en ese momento que el hombre intentó abusar de la funcionaria. Según indicó la diaria y pudo confirmar Telemundo, el intento de abuso ocurrió cuando el capitán estaba bajo los efectos de estupefacientes. No obstante, desde el Ministerio del Interior se señaló que no se va a emitir ningún tipo de opinión sobre el caso, ya que se entiende, se debe preservar las identidades tanto del denunciado como de la denunciante. A tal punto se mantiene esta situación que el Ministerio no va a responder si hay investigación o si se va a tomar algún tipo de medida. La policía investiga el homicidio de un hombre ocurrido en la madrugada de este domingo en Paso Carrasco, en el departamento de Canelones. La víctima tenía 29 años y era poseedor de antecedentes penales. El crimen tuvo lugar a las 2:30 de la mañana en Wilson Ferreira y García Lagos, en la zona de Paso Carrasco. Vecinos del barrio alertaron a la policía que había un joven tirado en el piso ya sin vida. Cuando los móviles llegaron al lugar, constataron que la víctima era un joven de 29 años, poseedor de antecedentes penales por disparo de arma de fuego, receptación, rapiña, hurto, violencia privada y porte de arma de fuego. Había sido apuñalado en el pecho y tenía una herida de arma de fuego. Según pudieron determinar gracias al análisis de cámaras de seguridad de la zona, el joven fue asesinado por un grupo de hombres que se trasladaban en un auto y que tras cometer el crimen huyeron en dirección a Montevideo.
En el caso trabaja personal de homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones. Hallaron con vida y en buen estado de salud a la mujer desaparecida días atrás en Neptunia, la mujer de 40 años que había sido denunciada como desaparecida por su familia el pasado domingo, fue encontrada en Atlántida. María Luján Blanco se encontraba desaparecida desde el pasado domingo. Su familia había denunciado la situación. Aseguraron que tras dejar a su hija con su expareja, el padre de la niña, una persona la pasó a buscar en auto y salió rumbo a Atlántida. Desde ese momento, dejó de comunicarse con su familia. Ella nunca se había ido así, nunca dejaría su celular. Su celular dejó de tener comunicación el lunes a las 13 horas, su celular ya no dio más señales. Y eso es raro, porque hoy por hoy, como están las redes, el movimiento con los celulares, ninguna persona, y mi hermana menos, dejaría de comunicarse, dejaría a los hijos así, ¿no? No, no. Mi hermana tiene que estar en algún lugar y tiene que estar retenida contra su voluntad. Este domingo la policía de Canelones informó que fue ubicada tras un trabajo del área de investigaciones junto con la Dirección de Información Táctica. Se realizó un seguimiento de cámaras de la zona y se logró ubicar el auto. A raíz de eso, se llegó a una finca donde se encontraba la mujer junto a otro individuo. Ambos fueron trasladados al área de investigaciones para ser indagados. Según información primaria a la que accedió Telenoche, la mujer no habría estado retenida, sino que permaneció en la casa por voluntad propia. Avanzamos en otros temas. En los próximos días el Senado discutirá el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, luego de que los partidos de la coalición de gobierno lograran acordar la redacción final del proyecto. El proyecto define derechos y obligaciones comunes para la crianza y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, independientemente del régimen de tenencia que se acuerde o defina judicialmente. El acuerdo se arribó porque se incluyeron las sugerencias que tenía el sector ciudadanos, con una importante mediación del senador Valle por la lista 15 que acercó. Y al final, como no había una oposición al concepto de tenencia compartida, como sí la hay en el Frente Amplio, que tiene todo su derecho, bueno, simplemente se dotó al proyecto de las garantías que eran requeridas como paso previo a que se concediera. Esas garantías buscan que en los casos más delicados o conflictivos prime el interés superior de los hijos, con especial atención a sus puntos de vista y necesidades, con defensor propio, explicó Aciaín. La figura del defensor, que es una propuesta de cabildo abierto, en el fondo lo que hace es enaltecer o robustecer la posición de los hijos en el juicio. Cuando los padres no se ponen de acuerdo y van al juicio y le dicen al juez, resuélvame esto, tal, en general, ¿no? Un padre, el otro, bueno, los hijos van a tener un defensor con las mismas potestades que las otras partes en todo sentido. Y ese defensor tiene unas responsabilidades agravadas en muchos sentidos, o sea, de hacerse cargo de informes y reuniones y demás, pero además va a ser designado de forma aleatoria, por sorteo, y no lo que evita esa parcialidad que a veces se crea cuando hay un defensor que es de un juzgado y todos. Y tiene esa relación con el juez, en fin. Y desde el Frente Amplio rechazan este proyecto de ley y aseguran que es un retroceso legal. Para la oposición, la filosofía del proyecto es adultocéntrica y no tiene en cuenta el interés de niños, niñas y adolescentes. Algunos artículos son preocupantes e insostenibles, dice el Frente Amplio. Como es el artículo 35, que permite igual la visita de padres que tengan medidas cautelares por violencia doméstica, nos parece realmente un enorme retroceso y una violación de las leyes que Uruguay ha ido en todos estos años reafirmando, tanto el Código del Niño como la Ley de Violencia Basada en Género. Kechichian advirtió que de convertirse en ley habrá perjuicios para los menores. Primero, la tenencia compartida en el Uruguay existe.
Segundo, me parece que se está legislando para casos muy puntuales, porque de los miles de divorcios que hay en el Uruguay, solo unos 300 se judicializan y apenas unos 30 o 40 no llegan a acuerdos. En general, cuando no llegan a acuerdo es porque hay atrás alguna, son divorcios no pacíficos y donde muchas veces hay situaciones de violencia. Y eso es lo que me parece que no se preserva en este proyecto de ley. También consideró que hay zonas grises que no se aclaran con el nuevo proyecto de ley. Es una ley que nos preocupa, es una ley que es un retroceso, sin ninguna duda, que no piensa en los niños y niñas, no piensa ni siquiera en la vida misma, porque puede haber padres que vivan en diversos departamentos, porque hay un conjunto de cosas que quedan en la nebulosa, las pensiones alimenticias, las pensiones por discapacidad, las asignaciones familiares. En otros temas, unos 16.000 escolares y 7.000 estudiantes de educación media tendrán servicio de comedores durante la semana de vacaciones de julio. Los mismos abren este lunes al mediodía y se eligieron escuelas sede que nuclearán a los beneficiarios en las zonas cercanas. Más de 140 escuelas públicas permanecerán abiertas entre el 11 y el 15 de julio, cuando los alumnos de primaria tienen sus vacaciones de invierno. A pesar del receso, la Administración Nacional de Educación Pública brindará servicio a unos 16.000 niños que fueron anotados para contar con el servicio de alimentación escolar. La comida se servirá en esas escuelas abiertas, que fueron seleccionadas teniendo en cuenta los alumnos anotados y las distintas zonas del país. Para acceder al servicio, los alumnos deben acercarse a los centros educativos y almorzar allí. Según informó el Observador, las escuelas estarán abiertas entre las 11:30 de la mañana y la 1 de la tarde. En otros temas, miles de uruguayos se movilizan durante estas vacaciones de invierno y uno de los destinos más elegidos es el vecino país. Durante este fin de semana, las filas de vehículos llegaron a ser de 2 kilómetros para cruzar Argentina por el Puente Internacional San Martín. Miles de uruguayos se movilizan durante estas vacaciones de invierno. Uno de los destinos más elegidos por los compatriotas es Argentina, debido en gran medida a la diferencia cambiaria. Durante este fin de semana, las filas de vehículos han llegado a ser de 2 kilómetros para cruzar al país vecino por el Puente Internacional General San Martín. Viajando a Argentina acá, por cruzar la frontera. ¿Destino? Gualeguaychú. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Lento? ¿Rápido? Se mueve, va avanzando, pero bueno. Son 2 horitas ahí con los niños. Uno se entretiene en la banquina, pero hay que estar las 2 horitas por acá. Ahí vamos a pasear un rato. ¿Mucho tiempo en la cola en el día de hoy? Sí, vinimos 9:30, estamos parados allá. Son 12:30 ahora, así que sí, un buen rato. ¿Se aguantó con los chiquilines? Sí, un rato bajaba, correteaba por ahí, eso también. La pasada, el rato lo pasaba. Ha sido larga la cola, ¿no? Sí, estamos desde las 9:40, así que ya vamos casi 3 horas. Es un poco cansador. ¿Mucho tiempo aquí en la cola? Y bueno, llegamos 9:25 y mira ahora qué, 3 horas y 10 minutos. ¿Usted cree que esto de la demora se puede solucionar de alguna manera? Y capaz que sí. Yo creo capaz que hay mucha gente que no trae todo armado, ¿viste? Y mientras arman las cosas acá se demoran. La gente que viene acá tendría que ya traer todo preparado, la documentación, todo, ¿viste? Estamos hablando más de 2 horas. Sin ningún servicio, tenés que cambiar para ir al baño, complicado, la verdad. Pero bueno, vamos a disfrutar ahora. ¿Mucho tiempo en Argentina y qué destino? Vamos para Buenos Aires, vamos una semanita de paseo a disfrutar y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tientan los precios? Bueno, la idea es esa, está el tema del cambio, creo que nos favorece, vale la pena, me parece, ir a visitar a los hermanos argentinos. Policía Caminera advierte sobre las precauciones a tener en cuenta en la zona ante el tránsito congestionado. Disminuir la velocidad, respetar las indicaciones del personal y la fila y no olvidarse de llevar alimentos y líquidos. Y en el departamento de Colonia, la ocupación hotelera se encuentra en el entorno del 50% para estas vacaciones de julio. Fines de semana hay mucho movimiento en Colonia. El nivel de reservas en esta primera quincena de julio estuvo en el orden del 43%. En estas vacaciones para Uruguay está en el entorno del 50%, según datos de la Cámara Hotelera. Continúa el turismo interno. Está divino, la verdad, divino para pasar el finde y estar acá con esta vista espectacular. Además el día reacompañó, así que está espectacular para pasar y venir. ¿No es la primera vez que vienen? No, ya
Hace unos años había venido y ahora volví de nuevo y está divino, muy lindo. ¿El tema de precios, costos? Está igual que en Montevideo, la verdad. Se mantiene, no, nada muy disparatado. Hay un acontecimiento especial en esta visita, ¿no? Sí. Sí, que nos casamos en febrero. En febrero del año que viene. Ahí. Decidieron venir a Colonia. Sí. Decidimos venir a Colonia para recorrerlo un poco más, aprovechar a venir a almorzar, que hay lindos lugares. Así que muy lindo, muy lindo. Sí, tremendo día, parece de primavera más que de invierno. Los comercios notaron un incremento de turistas y ya comienzan a llegar algunos argentinos, que empezarán sus vacaciones en la segunda quincena. Mira, en esta semana tuvimos mucho turismo interno, de a poco también se empezó a ver turismo argentino y turismo brasilero, que esperemos que esta próxima semana, ya al tener las vacaciones del lado argentino, se empiezan a acercar un poquito más, pero la verdad no ha sorprendido la cantidad de argentinos también que han venido, que han estado por aquí, ya que, bueno, por la situación obviamente en la que ellos están viviendo, a veces es un poquito complicado que vengan y que gasten aquí, pero por suerte ha empezado a crecer, se ha empezado a notar que se están animando a venir y muchos brasileros también, nos sorprendió eso también. Y el Ministerio de Turismo espera que en estos días aumente la cantidad de visitantes al país. El subsecretario de la cartera, Remo Monseglio, indicó que Argentina es un destino atractivo por el tipo de cambio. Estas vacaciones de invierno son particulares porque es la primera vez desde que se desató la pandemia que los viajes al exterior pueden hacerse casi sin restricciones. Sanitariamente, por suerte, estamos en mejores condiciones. Nosotros teníamos un turismo interno, obviamente, casi obligado, pero ahora las fronteras están abiertas para entrar, para salir, y eso también nos causa alegría porque muchísimos uruguayos, como bien se ha reportado y lo marcan los números de migraciones, han podido salir, sobre todo a la República Argentina, que el tipo de cambio lo favorece, lo vemos en las colas allí en los puentes, y definitivamente disfrutar también del exterior, que es una forma de hacer turismo que nosotros también celebramos. Consultado sobre si se esperaba esta cantidad de movimiento hacia Argentina, Monseglio respondió. Yo creo que sí, además el cambio del dólar siempre ha tenido variantes muy bruscas, sobre todo en los últimos tiempos, y por lo tanto había una avidez por visitar la Argentina. Eso lo habíamos notado, se ha confirmado, obviamente eso repercute en el turismo hacia el Uruguay. No es fácil con el tipo de cambio poder llegar a nuestro país. El subsecretario de Turismo recordó que para estas vacaciones el Ministerio hizo una fuerte apuesta en el turismo interno, con el lanzamiento del pasaporte rural, con beneficios para las estadías en estancias y establecimientos rurales. Sin embargo, los destinos más elegidos por los uruguayos parecen estar fuera de fronteras. Buenos Aires, Bariloche, una cantidad de lugares muy lindos. Y acá lo que se da es que esperan hasta último momento porque también tienen en cuenta el factor climático. Avanzamos en otras informaciones. El departamento de Artigas contará con una nueva planta recicladora. El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que Uruguay tiene el compromiso de cerrar todos los vertederos antes de 2025. En poco tiempo, Artigas contará con una moderna planta recicladora que será la segunda en el país, sumándose a la de la ciudad de Florida. El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, celebró esta posibilidad y dijo que desde la cartera se espera cerrar todos los vertederos antes del 2025. Bueno, celebramos ese esfuerzo y ese compromiso del gobierno departamental de Artigas, que es uno que asume la conciencia de que hay que trabajar y mejorar esto. Uruguay tiene un compromiso como país de cerrar los vertederos para el 2025. Eso incluye, por supuesto, que la generación de estas plantas y también después de plantas de transferencia en las pequeñas localidades. Ahí el gobierno nacional va a trabajar en conjunto también con las intendencias, en este caso con Artigas, y seguramente va a haber recursos de apoyo para esas plantas de transferencia y de aprovechamiento y reciclaje también en las pequeñas localidades. ¿Cuántos vertederos hay aproximadamente hoy en día en el Uruguay? Debe haber más de 30 vertederos, hay muchos de ellos descontrolados. En el mes de enero había en un momento 7 vertederos prendidos fuegos y simultáneamente. Realmente un drama para el país, no solamente por lo que genera de contaminación en las ciudades, sino por lo que eso emite la atmósfera, ¿no? Los gases con efecto invernadero, el metano es uno de los gases que se generan a partir de la basura y afecta el cambio climático. O sea que ahí tenemos que trabajar fuertemente y creo que celebramos que tanto el gobierno departamental de Artigas como el Ministerio de Ambiente están en la misma sintonía, trabajando parejo.
Y antes de la pausa, le enviamos un cálido abrazo a todos los papás en su día y compartimos algunos testimonios de cómo vivieron esta jornada. Festejando el Día del Padre, celebrando. Sin duda, claro que sí. Acá con mi hija menor y la mayor que acaba de irse, pero vuelve. ¿Y hubo algún regalito ya? Sí, ya lo hubo. Desde el viernes que llegué por temas médicos a Montevideo, nos volvemos el lunes nuevamente a La Paloma Rocha, somos desde allá, y la comida tiene que estar, para mí es fundamental. Un saludo a mi papá también, si está viendo. Bueno, disfrutando, comenzando a disfrutar. Sí, sí, aprovechando el calorcito. Aprovechando el calorcito que está bueno. Después de unos días, y lo vi. El día ayuda mucho. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo comenzamos la mañana del Día del Padre? Con un vaso de agua, me tiré un vaso de agua para despertarme. Sí. ¿Sí? Y le hice el desayuno. Bueno, también, pero el vaso de agua fue lo principal. Fue lo principal. Bueno, y el día acompaña mucho. Ah, el día acompaña, la verdad que sí, así que aprovechar. ¿Celebrando el Día del Padre? Sí, 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 no queda más remedio que celebrar lo que va a ser. Paseando en familia ahí. Bueno, sí. El día espectacular, el día acompaña, un día precioso. Y la Rambla, que está preciosa como nunca, acompaña. ¿Y arrancamos desayuno? ¿Cómo arrancamos? Sí, sí, de mañana temprano mate, una picadita y arrancar. Para la Rambla, pasear un rato con la familia. ¿Cinco? Sí. Cinco. Celebrando el Día del Padre. Celebrando el Día del Padre, sí. Mateando en la mañana, el día lindo. Mateando en la mañana, sí, con uno de los tres. El más grande se quedó estudiando y la nena está volviendo a Bariloche. ¿Y en la mañana hubo desayuno? ¿Cómo comenzamos el día? No, un beso más. No soy de desayuno, un buen beso, eso sí. Celebrando el Día del Padre, paseando un poco por Montevideo, sí. Vinimos, ¿no?, a pasar el fin de semana con los gurises. ¿No son de acá? No, somos de Tacuarembó, sí. ¿Solo vinieron a pasar el día hoy? No, vinimos por el fin de semana, del viernes hasta hoy. Vinimos a pasear un poco, estamos aprovechando. ¿Y cómo fue la cuestión Día del Padre? ¿Cómo arrancó? Arrancó bien, tomamos un desayuno con las gurisas y salimos a pasear un rato, trajimos a la menor a patinar un rato. ¿Papá qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Buen desayuno para papá? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Y por acá? Sí. ¿Hubo desayuno con papá hoy? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tenés? 4. Muy bien. Bueno, ¿querés mandar un saludo? Sí. ¿A papá? Sí. Saludos del Día del Padre. Saludos del Día del Padre. Para el abuelo Pancho, sí, también. Para el abuelo Pancho. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas al cierre del mercado local. Dólar, 39.10 a la compra, 41.60 a la venta. Euro, 38.82, 43.54. Real, 6.82, 8.82. Piso argentino, 007.037. Unidad indexada, 5.4402. Unidad reajustable, 1.445.81. Les proponemos hacer una primera pausa en la información. Al regreso compartiremos el capítulo deportivo, la información del plano internacional, entre otras noticias. Ya volvemos. ¿Sabés que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago. Pedí paracetamol Sabó en todas las farmacias del país. Sabó, sabemos de salud. Llega a donde quieras con tu Honda Navi. Te contamos por qué. Es económica, hasta 50 kilómetros por litro. Es automática, con encendido eléctrico. Es divertida, 4 tiempos. Motor 110. Es ágil, muy liviana y baja. Es customizable, un sinfín de accesorios y colores. Disfruta el camino con tu Navi. Su precio, solo $1,950. Y podés financiar el 100%. Es una Navi. Es Honda. Agenda tu test en hondanavi.uy. Si
Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Afirma tu futuro. En la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos Éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Para la industria, en lugares grandes que quieras iluminar, tu voz le di artefacto ideal, tu proyecto genial. SanMax, artefactos y tu voz LED lo tiene. SanMax, artefactos y tu voz LED. Artefactos y tu voz LED, indestructibles. 099-079955. SanMax, tu elección. El País presenta El Corte Perfecto, una colección de cuchillos de acero inoxidable de gran calidad junto a las recetas de Hugo Soca. Cuchillos premium con hojas pulidas a mano que aseguran un corte perfecto y un afilado duradero. Mango ergonómico y antideslizante. Y además, en cada entrega te comparto diferentes recetas para preparar de un modo fácil, rápido, con alimentos nutritivos y saludables para toda la familia. Técnicas de corte, tips y consejos para que disfrutes de una cocina casera, sabrosa y con muchos aromas. A partir del martes 5 de julio y cada 15 días a solo 450 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Durante el verano trabajamos con responsabilidad para hacer de tus vacaciones un lugar seguro. Esta semana redoblamos el compromiso para que nos elijas de nuevo. Complejo Turístico Chuy, el lugar más seguro para mantener tu burbuja. Pasamos al panorama internacional. Unas 400 personas quedaron varadas sobre autos, micros y camiones en la ruta internacional que une Argentina con Chile por Mendoza. Esto fue a consecuencia de un temporal intenso de nieve y viento blanco. El operativo de rescate se vio complicado porque dos camiones de carga se rozaron, quedaron cruzados sobre el camino y cortaron el paso. Día a las cuevas, 8 de la mañana, camiones varados, 18 horas. Un comité de crisis integrado por distintos organismos junto a la patrulla de rescate trabaja para evacuar a las personas varadas y despejar la ruta internacional. Decenas de camiones, micros y autos particulares con unos 400 ocupantes quedaron varados en la ruta internacional que une Argentina con Chile por Mendoza tras un intenso temporal de nieve y viento blanco que se registró en ambos lados de la cordillera de los Andes y que produjo el cierre del paso internacional Cristo Redentor el sábado al mediodía. El operativo de rescate se vio complicado porque dos camiones de carga se rozaron y quedaron cruzados en forma de tijera, cortando el paso a la altura de la curva de la Soberanía, entre las localidades de Uspallata y Las Cuevas, según indicaron fuentes de Vialidad Nacional, cuyos operarios continúan trabajando en despejar la ruta. Testimonios de personas varadas en la ruta dieron anoche cuenta de una situación muy complicada, con personas expuestas a bajísimas temperaturas y con falta de provisiones. Acá vamos a pasar la noche. Ahí se cuelga el camión ya, ahí ya se cuelga.
y no quieren pasar la máquina. Durante la noche se pudo rescatar a 117 personas y personal de la patrulla de rescate de la alta montaña inspeccionó más de 100 vehículos, constatando la condición de sus ocupantes. En Chile la situación también es complicada, con centenares de vehículos que quedaron varados en el paso fronterizo Los Libertadores por el temporal. Miles de opositores del gobierno marcharon por el centro de Buenos Aires bajo el lema Defendamos la República en el Día de la Independencia de Argentina. El argentinazo, como se llamó, fue convocado a través de redes sociales para protestar contra la interna oficialista y la situación económica que vive el país. Si bien la manifestación central fue en Buenos Aires, tuvo múltiples réplicas en distintas ciudades. Argentina sin Cristina fue una de las consignas entonadas por los manifestantes que se definen como independientes y autoconvocados. Vine porque no se aguanta más. Los sueldos no alcanzan, la jubilación no llega ni siquiera a cubrir los remedios. Esto es una farsa. Las movilizaciones ocurren a una semana de la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, y la asunción de Silvina Batakis en su lugar. La designación de la nueva ministra muestra que cambian de figurita, pero no cambia el rumbo económico, que sigue atado al FMI. Por eso creemos que es necesario discutir, que lo que hace falta es cambiar justamente ese rumbo. La incertidumbre que dejó la renuncia del ministro de Economía y la asunción de una nueva jerarca se transmitió en inestabilidad a nivel de la economía. Fue una semana donde más del 30% de los productos comercializados a nivel local remarcaron sus precios. El Partido de los Trabajadores denunció este domingo el asesinato por odio y violencia política de un líder de la fuerza a manos de un seguidor del presidente Jair Bolsonaro, que también murió en el incidente. El Partido de los Trabajadores denunció el asesinato por odio y violencia política de Marcelo Arruda, un líder partidario de Foz de Iguazú, a manos de un seguidor del presidente Jair Bolsonaro. Según el PT, el agresor, un funcionario policial del Estado, llegó al local donde Arruda celebraba sus 50 años con una remera del expresidente y candidato Lula da Silva. Desde el auto gritó a los presentes que los iba a matar a todos y además hizo proclamas a favor de Bolsonaro. Rato más tarde, el hombre regresó al local. Según la policía del estado de Paraná, se generó una discusión entre ambos. Allí comenzaron los disparos. Arruda recibió 3 disparos y el simpatizante de Bolsonaro 5. Ambos fallecieron. En Twitter, Lula da Silva responsabilizó a Jair Bolsonaro. Mis sentimientos y solidaridad con la familia y amigos y compañeros de Marcelo Arruda. Pidió también comprensión y solidaridad con los familiares de José Guaraño, que han perdido un padre y marido por un discurso de odio estimulado por un presidente irresponsable. Volvemos al panorama local. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea anunció que realizarán una serie de reuniones con embajadas de los países destinatarios de productos uruguayos. Esto es para informar sobre la situación que atraviesa el sector y la primera embajada será la de Cuba. La situación por ahora sigue cambiada, independientemente que hay instancias que ha venido llevando el Ministerio de Trabajo informales con nuestros representantes jurídicos que negociaron en su momento el tenor de la cláusula, y también nos consta que a nivel de la dirección de CONAPROL se está manteniendo reuniones o contactos telefónicos con integrantes de secretariado para tratar de ver si se puede avanzar en una fórmula económica salarial que ya estaba hablado, pero sí hay que cambiar algo también, y también referido al tema la cláusula de paz, que todos sabemos que esta cláusula, como está así redactada, no se va a firmar. Por los temas que nunca se plantean y no son resorte del Consejo Salario, no puede ser alcanzado por la cláusula de paz. Nunca fue así, por eso nos sorprende. Nosotros tenemos una asamblea el día jueves 14 de julio a nivel nacional acá en Montevideo y vamos preparando todas las baterías como que si llegamos a esa asamblea y no hay nada. Por otro lado, tenemos el martes 12 una asamblea con los trabajadores de la carga de las exportaciones en CONAPROLE. Tenemos una reunión alrededor de las 2 de la tarde con el sindicato del SUCRA, Transporte de
carga y ramas afines, y con el sindicato que hacen las cargas, que es el de Sicardi, que tiene contratado con Aprole a nivel de todo su país, ¿no? Para tratar de ajustar en caso de que llegáramos a alguna situación compleja. Y el mismo martes a las 4 de la tarde, la embajadora de Cuba, que es uno de los países donde va el destino de leche en polvo, de Conaprole en particular, también nos va a recibir. Y tenemos otras embajadas que el día lunes se van a estar mandando las diferentes planteos para reunirnos. Y el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida lamentó que se podrá empezar a tirar leche en pocas semanas si continúa este conflicto. Fabián Hernández denunció que él mismo en el sector ha generado el cierre de más tambos. El otro día se manifestaba con el presidente de la República, en una sangría que es difícil de cerrar, ¿no? De aguantar, ya que primero que nada hay poco recambio generacional. Es un sector que es muy, muy trabajoso, lleva mucho trabajo, mucha dedicación. No hay seguridad de... Nosotros somos más del 60% de la tierra se arrendada, entonces eso no te da seguridad. La llegada, la descargada de los camiones. Y bueno, no se ha llegado a tirar leche, pero estamos a día de que arranque la primavera y es preocupante si hay un conflicto que se puede empezar a derramar leche porque puede haber una... Si la primavera se adelanta, puede haber una explosión de leche. Y bueno, últimamente, en las últimas horas ha salido algo que nos plantean los productores, que es lamentable, ¿no? Pero y triste, que bueno, que habrá que tercerizar alguna planta o cerrar o llegar al cierre de la industria como es con la Prole, ¿no? La verdad que es algo que no queremos. Vamos a intentar todos los caminos, todo el diálogo, vamos a agotar todos los caminos que tenemos, pero bueno, es una de las posibilidades. Y si esto sigue, quizás las gremiales estemos llamando a la asamblea de productores para ver qué, en qué seguimos, ¿no? Qué camino tomamos. Preocupante y triste, pero es la realidad. El Ministerio de Desarrollo Social alcanzó un total de 79 inserciones laborales en dos empresas por medio del cupo Mides a través del programa de enlace laboral. Según informó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, las 79 inserciones laborales se dieron en 12 empresas diferentes por medio del cupo Mides. El programa tiene la finalidad de contribuir con el acceso al trabajo formal de beneficiarios del